Bienvenida, bienvenido, somos Uno con la Fuerza, el podcast de las mil maneras de disfrutar de Star Wars. Yo soy Frank y conmigo está Miriam. Hola Miriam. Hola, muy buenas. Y además estamos con un invitado. Adrián Encantado. ¿Cómo te llamas? Adrián Pérez Domenech. Muy bien. ¿Eres experto en Star Wars? Bueno, experto no. No, sé... di que sí, si no, no estarías aquí. Soy experto en Star Wars, confirmamos, delante de la cámara. Directo. Muy bien, estamos realizando este programa especial en Muchamel, Alicante, gracias a su ayuntamiento, ya que nos han invitado muy amablemente para participar en esta quinta semana de la juventud. Así que antes de que me ponga a cantar la canción de Niños, Niño, Futuro, Futuro, de los Simpsons, porque yo de juventud me queda la actitud, pasamos a presentaros el tema que trataremos, que no puede ser otro que... Star Wars y la juventud. Bien, aquí, dos ejemplos de lozanía. Los jovenzuelos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar fuerte. Star Wars no es para nosotros. Estamos caducados, Miriam. Ya lo dijo George Lucas. Así es. Desde sus orígenes, la saga ha buscado atraer al público juvenil con personajes definidos y llamativos, buenos contra malos, cosas sencillas, ambientación espacial y colorida y una historia sencilla, como he mencionado. Los que ya tenemos una edad nos enganchamos en la mayor parte de los casos durante nuestra juventud. Y luego hemos mantenido esta afición en nuestra edad adulta, pero somos fruto del enfoque de la saga. Así que... Nosotros somos de la generación de las precuelas. Yo tenía 17 años cuando empezó el episodio 1, uh-huh. Y es lo que me enganchó. Esa lucha de Obi-Wan con Darth Maul y esa música fue lo que me enganchó a Star Wars. Yo conocía ya las antiguas por la televisión. Sí que había visto a Vader, Luke y tal, pero no me sentía atraída por esos personajes tanto como con las precuelas, porque es lo que yo viví en el cine. Claro. En la que, bueno, a mí me pilló un poquito más mayor que ti, pero igual yo soy hijo del episodio 1, por decirlo de esa manera. Ya unos años antes yo ya también tenía relación con Star Wars, como tú has mencionado, pero de la televisión. O sea, nosotros no llegamos a tener conciencia cuando estaban aún estrenadas en cine. Entonces, yo recuerdo en Canal Now, de aquella época, el ver trozos de películas de Star Wars, sobre todo creo que el Imperio Contraataca, que es la que más repetían. Y bueno, no seguía muy bien la historia, porque siempre es lo típico, la pillas empezada y tal, no la comprenden muy bien. Pero luego con los años, sobre todo en los 90, alcanzando la mitad de los 90, que es cuando Lucas empezó a meterle caña al tema de la edición remasterizada, con los añadidos digitales, y luego empezó con la campaña ya... Se nos sorprendió a todos diciendo que iba a hacer una nueva trilogía y ahí me enganché. En tu caso, dinos cómo conociste a Star Wars. Yo, ahora mismo, si me toca hacer un recuento de memoria de cuándo fue... No, hombre, no en el año, sino qué recuerdas, qué es lo primero que recuerdas. Pues te diría que lo primero que me acuerdo es de, aunque puede sonar súper súper antiguo, me acuerdo de las primeras, de Luke. Uh-huh. O sea, porque mi padre las veía y me gustaban y no sé cómo de bueno me empezó a gustar la temática de rayos láser, espadas, patente bueno y el malo. Y luego tiene más contexto detrás de, bueno, yo que sé, el tema de la temática, toda la cosa. Uh-huh. Y no sé, la verdad no... Super digamos clásico. En tu caso es familiar, ¿no? La afición. Yo lo pillé con mi padre. Sí. Y a mi padre se lo digo muchísimas veces de que gracias a ti me empieza a pillar gusto por esta web. Pues eso puede sonar súper padre e hijo, pero la verdad es que lo he pillado por él. Y él te dice, yo soy tu padre, y lo flipa mucho, ¿no? Pues mi padre cada vez que lo ve, alguna vez me quedo viendo, a lo mejor se queda de las antiguas. Las nuevas no las ha visto porque comienza a criar con las antiguas, porque mi padre tiene 56 años, él se ha criado con la cuarta, quinta, sexta. Sí. Y le ponen las precuelas, no las tolera igual. Creo que es como vosotros decís, que os ha pillado una época de juventud de que a lo mejor toleráis más unas películas, a lo mejor ven las precuelas o lo que sea y no las veis de la misma manera. Uh-huh. Y mi padre las precuelas no las tolera, pues claro, porque las precuelas pilló del 90 al 2006, no, de 96, 97 hasta 2006, que fue la última, que el episodio 3. 99 y... creo que fue el episodio 1. Sí, episodio 1 fue 2000, no me acuerdo. 99, 2001, no, perdón, 2003, 2006 puede ser. Sí, y yo pillé, pues, la verdad que no me explico en su momento. Es que no sé explicarlo, de verdad. Estoy un poquito nervioso, pero bueno. Tú tranquilo, que aquí estás en familia. Me pilló la tercera, la de Anakin. Anakin contra Obi-Wan, se enfrenta y la batalla final de... yo trabajo para la democracia, se enfrían a batallas y
Pero come punto, de verdad, ¿eh? Una broma. El doblaje brutal de Anakin. En inglés no sabía decirte tanto porque el actor le pilló en una época muy joven. Ajá. Y doy gracias a Dios que ha anunciado la serie de Obi-Wan, ¿sí?, porque va a volver a Hayden Christensen. Y el actor, menos mal que los palos que se ha llevado, aprendió la fuerza. O sea, que no es cierto que actúe mal, pero hay momentos del doblaje original que no se nota el contexto como es. Por ejemplo, cuando Anakin ahoga a Padme o tal, no se nota el contexto de que está mal. Sí, a mí me da una sensación parecida y para mí hay parte que yo he hecho culpa al doblaje español. Porque no me parece demasiado histriónico quizá esa actuación que se le achaca a Hayden Christensen. Y luego, sumado, ya te digo, al doblaje español, para mí me dejó un mal gusto. Es que el tono de voz que tenía en español a veces no cuadraba muy bien con la escena. Y lo que ha comentado él de su padre con las películas nuevas, a mi padre le pasa. Mi padre disfruta más de las antiguas que de las precuelas o de estas nuevas. De estas nuevas, por ejemplo, no las termina de pillar el punto. Yo quiero pensar que se debe al contexto social. Es que es como todo. Las antiguas pillaron la época de los 70, 80. Por ejemplo, a mí me ha pillado del 99 al 2000. Y yo, ejemplo, me pasa igual que con mi padre, aunque puede sonar súper raro, pero yo las nuevas no las trago. De verdad. Pero con nuevas te refieres a esta última trilogía, 7, 8, 9. Sale Finn, sale Rey y demás. Me gusta añadir cosas nuevas del lore que no estaban, porque yo, Lucas, pensé implementar. Por ejemplo, Palpatine me gustó que implementaran, no la más que lo hicieron. El planeta de los Sith, que fue el origen de todo. El tema de la fuerza, implementaron cosas nuevas, pero yo, por ejemplo, me pasa igual que mi padre, que no me gustan nuevas porque no lo desarrollan como tendrían que desarrollar las anteriores. Pero no son malas, solo que a lo mejor para otras personas son buenas, pero para mí no. No le pido la gracia que le pido a un niño de 12, 13, 14 sí, años. Sí, los lenguajes también son diferentes, es lo que íbamos a comentar un poco más adelante, que cada trilogía es hija de su tiempo y utiliza un lenguaje un poco diferente. Ahí está, efectivamente. ¿Querías añadir tú algo, Miriam? No, no, es precisamente eso, que creo que cada uno nos hemos criado con una trilogía y como es la época que vivimos y la manera del cine que se hacía en esa época, yo creo que por eso no nos terminan de cuadrar. Por ejemplo, las antiguas, por ejemplo, si las ves comparadas con las nuevas, son muy lentas, las actuaciones no son iguales y claro, no estás acostumbrado a otro tipo de cine. Entonces yo creo que las nuevas también están enfocadas para otro público que no somos nosotros. Efectivamente. Entonces hay chavales a los que se han enganchado con esta nueva trilogía. Pero precisamente porque están hechas para ellos. Y yo creo que Lucas además ha sido consciente de cuando llegaba el momento de decir voy a dar un paso más. Le pasó a los 90 tras ver que la trilogía original remasterizada estaba teniendo un éxito y se volvía a reavivar y estaba empezando a entrar nuevo público gracias a esas películas. Dijo, es el momento, voy a hacer la trilogía que ahora conocemos como precuelas. Y eso fue el pie de entrada, como hemos puesto nosotros mismos de ejemplo, a una nueva generación atraída y atrapada por Star Wars. Y lo mismo, pues ahora. Lo que pasa es que ahora el contexto es diferente, ya no está Lucas detrás, aunque sí que haya colaborado. Según Hugo, no sé si esto es cierto o no, porque me gusta el video de Star Wars, Hugo, rollo movidas, porque la que dirige la saga, trilogía nueva... Kathleen Kennedy. Sí, dirigió en su momento el episodio 2, episodio 2 creo que era el episodio 3. Y en la escena, la típica escena, a mí en mi caso no me gusta, no me agrada, dice, como dice Anakin, odio la arena. La verdad me parece una escena súper innecesaria, pero bastante graciosa, porque, no sé, su momento... El episodio 2 tiene para mí muchas escenas más fallidas que esa. Sí, pues las escenas de apoyo románticas entre Padme y Anakin, que son súper forzadas, fue ella la que dirigió o la que ayudó a hacer esas escenas. Que no estoy echando la culpa de que sean malas, solo que no eran necesarias en el contexto de la película. Pero entiendo que tengan que en un momento desarrollar el romántico. La relación romántica entre Padme y Anakin. Sí. Y a partir de las nuevas precuelas, pues no sé si esto es cierto o no, intentó imponer, ¿cómo se dice?, ideologías, y eso la gente no lo ha dado. Que muchísimos foros le echan a rabiar, le echan muchísima odio hacia ella, pero creo que ella tiene que ser consciente también un poco de la situación de a lo mejor la mitad de los fans de Star Wars los ha perdido por intentar imponer eso. También habría que ver quizás si es más ruido en las redes que la realidad, porque muchas veces pasa eso. También está detrás del Mandaloriano, o sea, todo lo que es Star Wars ahora mismo es ella la jefa y el Mandaloriano está triunfando. También hay Entonces, que pensar que un mega imperio como Disney, si no confiaran en ella y no funcionara como ellos esperan, ya lo hubieran despedido. De momento sigue al frente y con más fuerza que nunca, porque en esta última convención que ha habido para inversores de Disney,
lo ha presentado ella. Sí, el panel de Star Wars. Sí, no sé cuánto, 8 series, 7, 8 series. 9 más la renovación del Mandaloriano, 10. Sí, 10 proyectos tenemos. Sí, o sea, yo quiero pensar que se le ha dado una segunda oportunidad, pero no segunda oportunidad, sino porque ella vende. Claramente ha vendido un producto bueno, ha vendido un producto para un público específico, ha sacado dinero y eso a Disney se le beneficia, no lo va a quitar. Que John Lucas le da el beneficio y vuelva, no lo sé. Como se oye tantas cosas por internet, y es que no me fío hasta que yo no lo oiga de la boca de John Lucas. O sea, hace un momento de una entrevista, John Lucas dijo de que la gente no comprendía las precuelas. Y yo, vamos a ver, ¿tú te estás escuchando? O sea, no sé si es demencia senil, la verdad, pero de verdad, no entiendo a veces las cosas que se le ocurre a John Lucas. Pero bueno. Bueno, John Lucas tiene fama también de torearla según la ve venir, por decirlo así, de adaptar sus respuestas a cada momento, incluso contradiciéndose a veces. Yo no sé si es que es muy inteligente el rollo, se te ha preparado las respuestas o que le surge al momento y la suelta. Que son graciosas algunas entrevistas cuando tienen con él, porque él no sabe qué decir y suelta la primera cosa que le va y te ríes porque la razón de la gente, y yo creo que es súper gracioso. Pues hablando de Lucas, pues retomando el como iniciado, diciendo que Star Wars no es para allá, para nosotros, para los más mayores, no es algo que digamos gratuitamente. De hecho, George Lucas, JJ Abrams, ambos han dicho en entrevistas que Star Wars es un producto en concreto, para concretar más, Lucas ha llegado a decir que es para niños de 12 años. De hecho, la trilogía original era para niños, porque Luke era un niño. Entonces, el héroe era un niño para que los niños se sintieran identificados con ese niño. Bueno, un niño ya... Lo que pasa es que era imberbe, pero... Una cosa es la edad del actor, otra cosa es la que te quieren representar en la película. Como al salir de clase y esas cosas, ¿no? Así que, pues, los que nos estáis escuchando, si ya pasáis la... ¿Tú qué edad tienes? Yo 24. 24. Si ya pasáis la edad de nuestro invitado, pues no os sentáis ofendidos y escucháis de nuestra boca decirlo, porque si el mismísimo Dios Lucas dice que no somos el público objetivo, habrá que asumirlo. Otra cosa es que la saga tenga algo que tenga hecha para siempre, porque aquí estamos nosotros como ejemplo, haciendo un programa de Star Wars. Yo recién entrado a la cuarentena y no la del virus actual, sino en mis 40, y con una pasión por Star Wars que yo creo que nos acompañará para siempre. Luego, la saga tiene algo que trasciende edades y que puede ser disfrutada por cualquier edad. Bueno, retomando lo de la trilogía original que mencionábamos, y ya desde su mismo origen la saga era para un público infantil e incluso se fue infantilizando después de ese soberbio episodio 5 del Imperio Contraataca, tan serio, tan terrorífico en muchos aspectos, tan negativo, pesimista, tan oscuro, tan para los malos y tal. Llegamos al episodio 6 con infantilización brutal, con el tema de los Ewoks, de los peluchines. No te metas con mis Ewoks, por favor. Pues, a mí los Ewoks es que no los toleré, de verdad. Y en ese momento fue hacer que los Ewoks son los Wookiees, con los Ewoks, con Wookiees. Sí. Son bajitos y con pelo. Uno mide 1,80 m, te arranca la cabeza de un zarpazo, y otros son pequeños con lanzas. Digo, pues la verdad, no sé cómo podemos... De hecho, la etimología del nombre está hecha a propósito. Es derivar la palabra Wookiee, darle un poco la vuelta y convertirla en Ewoks, porque es lo mismo. Chewbacca es un peludo de 2 metros y pico, y los Ewoks es lo contrario, un peludo pequeñín. Así que desde esos mismos orígenes vemos que claramente el objetivo eran los niños pequeños. Igualmente, una aportación que quiero aportar, por ejemplo, no sé cómo fue, pero yo, Lucas, con la serie de Clone Wars, la de animación, empezó a darle un tono más serio, por lo cual en su momento la gente le tiró para atrás, porque comparan las precuelas con The Clone Wars, momentos de guerra, muerte, Siege, traiciones entre los Sith y los Jedi, toda la cosa. John Lucas ha hecho cosas buenas, pero claramente, como cualquier director, cualquier cosa ha hecho cosas malas. Y The Clone Wars es una de esas series que puedo decir que te las puedes ver en serio y hay mucho trasfondo político. Bueno, muchísima información. Se está hablando a lo mejor un intervalo de no sé cuántos años, pero es brutal como el emperador, cómo lo planea. Es como un nivel de enfermo. Digo, ¿cómo puedes planear una guerra solo para tú sacar beneficio? Sí, es el Bruce Wayne del universo de la galaxia de Star Wars. Que sí, y es maravilloso, de verdad. Cómo el emperador lo planea todo, cómo engaña a Obi-Wan, a Yoda, es maravilloso, de verdad. Pero sin embargo, al final todo lo sale mal.
Lo planea todo año a pista, pero al final falla lo más importante y no logra vencer en los planes. Al final no, pero al final en la última temporada de Clone Wars se ejecuta la Orden 66, sí, y claro, aparece Darth Maul con Ahsoka y es maravilloso la idea que tiene, de verdad. No me la he visto todavía desde Clone Wars entera, pero dice que la última temporada cierra por completo en la serie entera, es como wow, de verdad, wow. Pues como iba diciendo, ya en esta época de la trilogía original, después de esa infantilización del episodio 6, posteriormente ya con la trilogía ya finiquitada, tuvimos dos películas y dos series de enfoque claramente infantil. Caravana de Valor y La batalla por Endor, ambas ubicadas en la luna de Endor, con protagonistas de infantiles con sus amigos los Ewok, luchando contra el Imperio y contra monstruos de diferente tipo. Y luego para televisión en dibujo animado, en la serie de Ewoks y la serie de droides. Todas estas son series de los 80 total. ¿Que van a volver a hacer la de droides? Sí, es uno de los nuevos proyectos. Los proyectos es una serie de dibujos anunciados, de droides. Sí. Pues no lo sabía, de verdad. Sí, me quedo wow. Sí, uno de los nuevos proyectos. ¿Tendremos aventuras otra vez de R2 y C3PO? Sí, ahora lo hablaremos más adelante cuando hablemos de los nuevos proyectos anunciados que van más enfocados, en nuestra opinión, a un público joven, y comentaremos un poquito más eso. Y bueno, cómo no hablar, ya que estamos hablando de la relación con lo infantil, con la juventud, con el aluvión de juguetes que supuso la trilogía original. Ya desde su mismo estreno, con una anécdota que tú ahora nos contarás, con la campaña de Navidad encima en el año 77, una línea de juguetes preparada para salir al mercado, sí, justo, que no llegó a tiempo. ¿Y qué ocurrió? Pues que justo el día de Navidad sacaron unas cajas vacías. Estaban dibujos dibujados de... Estaba Luke, sí, Leia, Chewbacca, R2, pero no había juguete. Sacaron las cajas vacías. Y tú lo comprabas y era como un reservado, como una reserva, una precompra, una prereserva que hoy en día se lleva tanto. No, no me sorprende. Pues empezaron así y lo lanzaron por eso, porque llegaba la campaña, no tenían el material y se les ocurrió lanzar esto. A mí me parece una locura y una genialidad al mismo tiempo. O sea, es una jugada súper arriesgada que yo sepa no se había hecho nunca y fue un bombazo. O sea, fue un bombazo, se vendió... a cientos y a, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, a miles y a decenas de miles. A ver, dentro del contexto de la época, sorprendería. O sea, claro, claro. Adultos, es como si te pones en la situación de un niño de edad, es como esto que está pasando. Claro, supongo que. Es que, en serio, es una genialidad, ¿verdad? O sea, es una locura, genialidad, no sabes cómo verlo, pero. Es que las bases del merchandising actual las asentaron ellos. Con este tipo de campañas. Sí que existían productos de infantiles relacionados con series o películas de más con anterioridad, pero no a este nivel. O sea, ellos sentaron las bases de lo que ahora conocemos con esta sobreexplotación de cualquier serie o cualquier película que enseguida te sacan mil productos relacionados, pues con Star Wars. En cierto modo empezó. De hecho, ahora salen muñecos incluso antes de las películas, porque hemos tenido Funkos incluso antes de las películas nuevas. Es lo cierto, efectivamente. Por lo tanto, como decía, que algo tendrá la saga cuando 40 años después estamos aquí sentados haciendo un programa hablando de ella. Yo creo que, en cierto modo, es porque nos habla, tiene las historias de Star Wars, hablan algo muy profundo dentro del ser humano, hablan de mitos, hablan de arquetipos, del viaje del héroe, sobre todo las clásicas, los buenos contra los malos, el héroe aprendiz, el malvado redimido, son arquetipos universales que están en nuestra misma esencia como civilización, por decirlo así. El camino del héroe está en las tres trilogías. Tenemos al principio con Anakin, pasa que el camino del héroe se le tuerce. Luego tenemos a Luke y aquí tenemos a Rey. O sea, el camino del héroe se repite en las tres trilogías. Sí, bueno, en las precuelas yo creo que es más la caída del héroe. Porque aquí sí que si las tomas como un todo, los tres primeros episodios, sí que acaba con la caída del protagonista hacia el lado oscuro. Entonces es como la antítesis de la trilogía original. Porque si tomamos en cuenta que el episodio 4 ya iba a ser un episodio cerrado en sí mismo, o sea, no tenía pensado el éxito que iba a suponer, que luego aprovechó para seguir la saga... Si tomamos esa película como el 4 como único producto, tienes ahí un viaje del héroe, porque tenemos a Luke, el granjero de Tatooine, que sale de allí, se va al espacio, tiene un maestro, aprende y al final se convierte en un piloto, destruye el arma final masiva de los malvados y gracias a él se salva la galaxia.
lo puedes tomar como un producto único. Como del héroe, sí, pero entonces, claro, el villano se quedaría ahí, porque Darth Vader aparece en la cuarta, pero claro, se queda en el aire. Claro, claro. Tiene un final que no sabíamos. Yo dedujo que sea en ese momento, como tú has dicho, salió la película, no se esperaba nada, y dijeron, pues tenemos que hacer otra. Porque es que seguramente eso le pasaría a la gente, de pues me ha gustado. Claro, claro, que menos mal, ahí lo hizo bien, sin embargo, en las precuelas tuvimos el final de Maul, que es uno de los mejores villanos que ha dado la saga, ¿vale? Con el permiso de Vader, por supuesto. Y ahí se dieron cuenta de, entre comillas, el fallo que habían cometido al matar a Maul al final del episodio 1. Y luego lo tuvimos resucitado en las Clone Wars. Es que la cuestión es que el desarrollo de Maul fue raro. Es como tú has comentado, de que lo matan, lo cortan, y no te preguntes cómo, la gente pide más cariño al villano que al héroe. O sea, matan a... pues matan a Qui-Gon, Obi-Wan mata a Darth Maul, y no te preguntes por qué, que el villano tiene más carisma que los héroes. Sí, de hecho, hay muchos niños que se vestían de Darth Vader en la trilogía original. En las precuelas hemos visto a Darth Maul con sus cuernecitos, y en esta última a Kylo Ren. O sea, incluso en los niños calan los villanos. Sí. Porque yo he visto niños vestidos de Kylo, de Vader, de Maul menos, porque como hay que pintar en las caras, yo creo que las madres no, está muy para la voz. Más complejo. Pero sí que calan mucho los villanos en los niños. Pero también yo creo que es porque el villano, y sobre todo en el universo de Star Wars, encarna un poco la libertad absoluta. Porque el lado oscuro se vende como que es el que no te sometes, haces tu voluntad, puedes... chafar a los demás y prevalecer sobre ellos haciendo lo que quieres. No tienes que seguir unas reglas tan estrictas como el código Jedi, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, unido a la apariencia, porque claro, a los niños les entra por los ojos. Darth Vader, o sea, hablando mal, acojonan. Cuando tú no lo conoces y lo ves por primera vez, y aparte la entrada que tiene en el episodio 4 es que asusta. Ostras, y Darth Maul, tres cuartos de lo mismo. Porque hasta el momento en que se abren las puertas del ascensor, yo me acuerdo estar en el cine y ver esa escena mítica, las puertas del ascensor abriéndose y Maul apareciendo ya sin la capucha, y sacar el sable y ver la espada que se enciende, y luego por el otro lado, o sea, yo me acuerdo que ya está aquí, puedo morirme porque ya ha alcanzado el clímax. Y al final, una aportación que suele dar Maul, se ve en la batalla, hay un momento peleante, la música, está claro. Todo bien planeado, no va en broma. El duel of fates. Que la música está súper sincronizada con el rollo de la luz, la oscuridad, se están peleando, y cuando la oscuridad se está todavía haciendo ser más fuerte, se impone más el tono grave, pues va con el otro, es... Sí, la música brutal. Desde su mismo origen ha estado ligado al éxito de Star Wars, o sea, está claro. Esa escena... Te diría que es incluso de las mejores, de verdad. Sí, o sea, sí. De la precuela, para mí es de las mejores que hay, porque es una batalla de luz y la oscuridad. Efectivamente. O sea, es Star Wars en estado puro. Si tengo que hacer una escena, sería con esa. Ajá. De hecho, a mí el trozo que siempre he dicho, que siempre comento, es el trozo de Obi-Wan meditando y Darth Maul como un león en jaula dando vueltas, esperando que se abra la puerta, y digo, Obi-Wan tranquilo, meditando. O sea, los dos lados totalmente bien explicados, totalmente lo que es el lado oscuro y el lado luminoso. Pues como iba diciendo antes, que cada trilogía era para una generación y unas sensibilidades diferentes, tenemos que la trilogía original nace en un periodo de grandes cambios en el entorno familiar. Por ejemplo, su protagonista Luke es un niño huérfano criado por sus tíos adoptivos, que desconoce quiénes fueron sus padres, al menos al inicio, ¿vale? Y pese a ello, pues hace un viaje del héroe típico que desemboca en su victoria final, como hemos mencionado antes. O sea, es algo con lo que un niño se puede sentir fácilmente identificado. Un niño a final de los 70, también con unos padres que cada vez quizá estaban más ausentes del entorno familiar por temas laborales, la mujer ya teníamos metida en el mercado laboral por completo, entonces eran roles, aparte la fuerza que tiene un arquetipo del elegido sin unos padres conocidos y en un entorno familiar normal, o sea, eso también llama mucho la atención. Luego tenemos la trilogía de precuelas, que nacen a finales del siglo XX, ¿vale? En una época de contracultura juvenil muy fuerte, valores puestos en entredicho, ese final de siglo tan confuso que no se sabía muy bien qué nos iba a deparar el futuro inmediato, con ese famoso efecto 2000 en ciernes que tenía asustada a gran parte de la población. En fin, en esta ocasión el huérfano que es protagonista está influenciado por fuerzas malignas que acaban atrayéndole hacia el lado oscuro por la ausencia de unas figuras paternas fuertes.
tanto como sus propios padres reales, porque el abandono de la madre en Tatooine cuando se tiene que ir con los Jedi, como los mismos tutores Jedi que no son capaces de ver lo que le ocurre al joven, los cambios que está sufriendo, y no son capaces de atraerlo de nuevo al camino correcto. Es que eso es raro, porque si habéis visto las precuelas, claramente veis como que los Jedi ponen entre sus hijos muchas decisiones de Anakin, desde que es niño hasta que es adulto. Uh-huh. En un momento, la última escena de la venganza de los Sith, que Anakin dice, quiero ser caballero Jedi, y Mace Windu dice, no, tal, y es como... ¿No te fías de Anakin? Digo, pues entonces... Hay un problema ahí de... Claro, es que Anakin desde pequeño, Yoda, cuando lo presentan en el consejo, Yoda ya detecta en él un fuerte miedo, que el miedo lleva la ira... Claro, es Qui-Gon el que se dice, no, venga, lo cojo yo, es mi responsabilidad, porque sí. Ellos no quieren, porque le ven algo que no está claro. Sí, que hasta incluso Yoda dice, hay algo que no me cuadra, es como te veo, pero tengo la mente nublada. Claro. Incluso que Yoda en el momento de la serie de Clone Wars dice que va a ocurrir una desgracia muy grande. El rollo de que sí, sí. Va a ocurrir un asesinato, muertes... Y Obi-Wan es gran parte de la culpa que siente, es que es un tutor fallido para Anakin, porque realmente el tutor iba a ser Qui-Gon, pero claro... Con esa muerte... Le viene un poco grande porque pasa de ser un aprendiz mismo, a de repente ser claro, un maestro... Con una responsabilidad fuerte de tener a un niño con gran potencial a tu cargo. Que en realidad Obi-Wan no fue mal maestro. Porque en la serie de Clone Wars, y se ven muchos capítulos, como que le enseña a la fuerza a Anakin... Uh-huh. Sabemos cómo sí, era. Pero si te das cuenta también, más en relación... Porque aquí estamos hablando del papel de los tutores. Más que en relación tutor con tu acogido, digamos, es de amigos. Es una relación de amistad en muchos casos. Y el problema, que Obi-Wan no impuso lo suficiente para ser maestro. Pero a lo mejor Anakin se subiera tanto a la cola. Muchas veces en The Clone Wars, muchas cagadas fueron de Anakin. Uh-huh. Porque se metió en la zona que no debía, sí, sí. O muchos soldados que murieron por su culpa... Claro. Creo que fue la primera temporada, me acuerdo perfectamente, cuando Anakin le manda una nave y Obi-Wan le dice, no vayas por la nave, y dice, voy directamente a por el general Grievous, y yo me quedo pensando, ¿tú estás bien? Digo, que no, es una nave no está bien, cabeza, ese es el problema. Pero que está una nave súper, súper pequeña y un navío gigante, digo, que no te lo cargas, y Obi-Wan le dijo, la próxima vez no lo hagas. Claro, pues toda esa impulsividad juvenil de Anakin, Obi-Wan no sabía frenarla, no pudo. Entonces, claro, yo creo que también refleja en un cierto modo esa sociedad de una juventud con referentes cada vez más débiles, con influencias cada vez más fuertes del exterior y un sistema familiar que estaba cambiando mucho, que estaba muy en entredicho, con unos padres alejados, que no eran capaces de acercarse de la manera correcta a sus hijos, esa nueva moda que yo he oído en gente de mi edad de es que no tienes que ser padre, tienes que ser amigo de tus hijos, que yo siempre he considerado un error. Hasta cierto punto tienes que tener una relación de amistad sana con tu hijo, por supuesto, con tus hijos y con tus hijas. Pero siempre tienes que ser el que represente un poco de estructura, bueno, ya sea como sea la familia. No estamos hablando de un padre, una madre y un hijo, que las familias son multifuncionales hoy en día, no me salía la palabra. Pero aún así lo que creo que refleja es esa sociedad que estaba muy confundida a final del milenio. Luego saltamos a esta última trilogía en la que nos presentan a una protagonista femenina fuerte desde el principio, resuelta, capaz, hija de su tiempo, que nos habla mucho a los espectadores de esta nueva época que estamos viviendo. Ha tenido mucha crítica por parte del fandom de que la protagonista sea una chica, o sea, una cosa súper estúpida y súper absurda en los tiempos que corren, y que está hecha, por supuesto, en estos nuevos tiempos de igualdad, de desterrar viejas creencias como el machismo, de crear nuevas soluciones que rompan con lo tradicional, como es el fin de la Orden de Jedi, definitivamente, la no alineación clara de Rey con el lado oscuro o el lado luminoso, que tiene potencial para ambas, etcétera. Eso es un tema interesante, lo documental de Rey, porque es súper interesante. Tú dices, como toca un momento el lado oscuro y el luminoso, y digo, un Jedi no puede ser eso, pero en realidad los Jedi ya no existen legalmente. Claro. Es como de... Es muy interesante. Me hubiera gustado que lo hubieran explotado más en la trilogía, pero claro, la última la hace una ejecución tan rara que no me la he visto todavía, la última, tengo pendiente. Pero que es según dice la gente, hace una ejecución tan rara de cómo tocan los temas que... No, a mí no te puedo dar una opinión, pero... ¿Episodio 9 te refieres? Sí, el episodio 9, como toca temas muy interesantes, como he comentado, el tema del planeta de los Sith, la ejecución, el emperador, cómo creó al... No sé cómo se llama, de la séptima, no me acuerdo. Kylo. No, el maestro este, el que está... Ah, vale, Snoke. No, mira, sí, se me ha olvidado ya. Y Snoke, por ejemplo, pero es como tú has comentado.
A ver, lo que más trata esta última película es que no hay nada blanco ni nada negro, Ahí está. que hay grises. Y también trata mucho el tema de los adolescentes de hoy en día, porque Kylo es un niño de hoy en día. De lo que no le puedes Sí. decir que no, que lo quiero todo Sí, ahora, impulsividad también, porque lo vemos temperamento. que destroza el casco, se carga la nave cuando no le salen lo que él quiere. Está totalmente reflejado en la juventud de hoy en día, que lo ves por lo que es que lo que ves por la calle. El mitificar a sus ídolos, porque él quiere ser un Darth Vader 2. Y lo gracioso es que poder haber llegado. Porque Kylo Ren, la primera vez que te lo ves, es muy imponente, Sí. es la ejecución, es en la imagen, ya importa, ya digo. Y tiene momento de decir, estás capaz que se carga dos planetas pues porque quiere. Y Sí. casi se carga un planeta cuando creo que era en la octava, cuando aparece Luke y le dice, ¿tú aquí lo pasas? Claro que Y ahí lo vemos con esa escena fantástica de darle con todo. sí, va así, Kylo Ren rompiendo con los sables, con las metralladoras, y Luke está todo tranquilo mirando yo. Esa escena, rollo, contraste generacional, son muy brutales, rollo, comparar los antiguos Jedi con Kylo Ren, y estás Sí. comparando peleas con maestro con alumno, al final acaba lo mismo que Obi-Wan con Darth Vader. Es la misma comparación, la misma apología. Sí. Y me gustó que lo hicieran, a mí me agradó bastante. Para mí esta nueva trilogía es la que más habla al espectador. Hace mucho meta referencia y es lo que tú has dicho, Kylo Ren es un reflejo de un tipo de juventud y un tipo de fandom, además. Yo creo que muestra cosas que a la gente no le ha gustado ver. Precisamente no quieren esa trilogía porque hay mucho, mucho mensaje y hay gente que a lo mejor eso no le gusta, el que le estén diciendo a la cara lo que hay. Así es. Pues por seguir un poquito adelante, vamos a hablar un poco de la influencia que ha tenido Star Wars brevemente pues en otros productos. O sea, es una marca, porque se ha convertido en una marca, tan reconocible y tan metida en nuestra cultura popular que la vemos en multitud de sitios, en multitud de productos y los más pequeños la reconocen de inmediato. O sea, los robots y los personajes cómicos son identificados al instante. Por los más chiquiticos, los droides, Jar Jar Binks, Chewbacca, que es lo que más a ellos les llama la atención. Nosotros tenemos un hijo de 4 años y los droides, en cuanto los vean, que sea en una escena que está ahí al fondo, te lo señala y te dice que está allí. Ya flipa, ya dice, hostia, yo creo que lo Sí, voy a es lo que usar. más Sí, le sí. gusta de la saga de momento, son los droides, es lo que más le llama la atención. Como no salga el droide, pierde un poco de interés, pero es lo que más le gusta, o sea, que son lo que hemos dicho ya antes, que son personajes muy reconocibles. Incluso otros productos infantiles han usado Star Wars para realizar programas especiales, homenajes o directamente copias. Así, a bote pronto, Phineas y Ferb tienen un especial de Star Wars. Historias Corrientes, que beben mucho de esa cultura pop de los Sí, 80, cierto. tienen episodios inspirados en la estética de Star Wars. Incluso series como Doraemon, que en principio nos puedan Sí, parecer sí, tan sí. alejadas, nos han Cierto. presentado capítulos con personajes y situaciones claramente inspiradas en la saga. Luego, ya vemos que la influencia es muy fuerte. Y luego también, por ejemplo, un videojuego Persona 4, tiene un momento de unos personajes, no voy a explicar mucho el juego, ¿vale? Pero hace un referencia que va con un sable láser literal. Rollo, dices tú, esto es Star Wars. Y va así con un sable con los dos, estos dos láser, digo, es Star Wars. Claro, y lo han O puesto sea, porque es mola. súper como tú dices, es como una imagen tan que la gente reconoce, que lo pueden meter en cualquier juego, en cualquier serie, en cualquier libro, que la gente lo va a pillar de primeras. No sé cómo está en nuestro subconsciente, como los Simpsons, Sí. si puedo escribir una imagen de mi día a día, puedo escribirla perfectamente con una imagen de los Simpsons, por lo mismo que con Star Sí, Wars. es verdad, es verdad. Y además, pues Star Wars tiene tanto, como he dicho antes, habla tanto a lo nuestro, al mito, al arquetipo, que puedes extrapolarlo a muchas situaciones de la vida. Bueno, pues tenemos algunos ejemplos recientes de series que a nuestro parecer van dirigidas a franjas de edad diferentes de la chavalada, por decirlo así. Así como tener unos pocos ejemplos de los valores que estas transmiten. Quiero dejar claro que cuando hablo de valores transmitidos no hay que hablar de enseñanzas directas, o sea, no estamos ya en aquellas series antiguas que salía He-Man al final decir, recordad, muchachos, La moraleja de cuando hoy crucéis es. la calle mirad siempre que no vengan coches y esas cosas, sino más bien que sus espectadores pueden aprender de una manera metafórica con las aventuras que vea en pantalla. Es decir, no van a asistir a una clase ¿vale? de valores, ni de ética, ni de moral. Más bien esos valores le escalan en ellos si reflexionan sobre lo ocurrido y cómo pueden aprender de ello en su día a día. Claro, eso un niño normalmente no te lo va a hacer, lógicamente. Para ello es importante que los padres pues, compartan esas reflexiones con ellos. Por ejemplo, comentando los episodios vistos juntos,
o recordando alguna aventura ocurrida que pueda tener relación con una situación vivida por el joven y cómo sus héroes televisivos superaron o aceptaron la adversidad. O sea, vemos como que es un producto que, como he dicho, se puede disfrutar en familia. Los mayores van a extraer un tipo de cosas, los pequeños otro tipo de cosas, pero aún así puedes sumar, por decirlo así, hablando con los pequeños de lo que han visto, de qué les más les ha gustado, qué menos, que... Y como he dicho, pues hay situaciones, a veces te pueden contar algo que les ha ocurrido en el cole o con algún amigo o amiga y tal, y tú puedes utilizar el último capítulo que hayan visto para decirle, bueno, ¿y te acuerdas cómo que le pasó una cosa parecida a Ezra, por decir una cosa? ¿Y cómo lo hizo y tal? Y pueden tratar de asumir ellos lo que están viendo y aplicarlo en su vida. Me estén mirando muy serios. No estoy de acuerdo. No, me tienes razón. Yo, por ejemplo, me empecé a hacer nada Naruto. O sea, fijaos ya con mi edad, pero bueno. Me lo he empezado y por circunstancias personales de un conocido, pues le estoy diciendo, ¿te acuerdas de este capítulo de tal y tal? Y es como tú dices, es como si... No sé, puedes poner ejemplos, pues decir, ¿te acuerdas de tal y tal y tal? Y es como que se empieza a entender. Aunque el ejemplo no viene al asunto, pero yo a veces hago eso, digo, ¿te acuerdas de tal, tal, tal? Y como inconscientemente pongo ejemplos para comparar cosas, para decir, bueno... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo haría tal? ¿Qué haría Jesús? Pero sí, es yo creo que lo hace inconscientemente. Es rollo, me acuerdo de este capítulo esto. Ajá. O sea, no sé por qué, pero inconscientemente sí, sí. Lo hacemos. ¿Ves? Todo. Señal de que algo queda. Sí, sí. Pues para ir al grano, pues hemos elegido tres productos. Tenemos la saga de Lego Star Wars, que es para los niños más pequeños de la casa. Vale, que lo veamos también los mayores porque nos gusta el Lego, eso es aparte. Pero el enfoque es para los niños más pequeñitos porque tenemos... empezamos con los cortos animados que se hicieron de Lego Star Wars, yo creo que un poco como prueba, como experimento, ver cómo salían, porque algunos, si los habéis visto, algunos son un poco difíciles de digerir, menos mal que son de 5 minutitos. Pero los más nuevos ya acogen plenamente esa relación. Sí, tenemos el último que es el de Navidad, el especial de Navidad de Lego de Star Wars. Efectivamente, o sea que... los videojuegos, que ya han hecho videojuegos Lego Star Wars de toda la saga, ¿vale? La serie de Lego Freemakers, que nos habla de una estación espacial con unos personajes muy divertidos. Y aquí en España es poco conocida esa serie. También tenemos un droide, que es la parte cómica. Sí, que es un droide de la Federación de los Separatistas. El Roger. Roger. Los típicos droides. Tenemos, como has dicho tú, el especial de Navidad de Lego, que se ha estrenado apenas hace 2 meses. Y bueno, los valores que pueden transmitir este tipo de producto, pues diversión y humor a raudales para los más pequeños, identificación con unos juguetes muy de moda y extendidos, porque vamos, hoy en día quien no conoce Lego... Y para vender más. Claro, por supuesto, o sea, comercialización brutal, pero estamos hablando de valores. Y bueno, y despreocupación sobre todo para los padres de que los peques, viendo un producto Star Wars, puedan acceder a algo que los padres crean que aún no están preparados. Porque claro, Star Wars, pues tenemos escenas un poco perturbadoras. Star Wars hay escenas. Claro, si es muy pequeñito, tienes escenas duras. Sin ir más lejos, se me ocurre el episodio 4, cuando Luke ve los esqueletos de sus tíos humeando aún cuando es que vuelve a la granja. Claro, esas son escenas duras para un peque. Entonces esto, pues los padres lo pueden... Pueden despreocuparse y pueden saber que su hijo va a disfrutar con este tipo de cosas. Y es una entrada al universo Star Wars. Luego saltamos a Star Wars Rebels, que ya tenemos que es para la juventud. Y para mí es el proyecto que mejor refleja la evolución de su protagonista adolescente. Sí, Rebels es de como en la típica arquetipo del héroe que empieza siendo un niño de un barrio a empezar a ser un maestro. No llega maestro, llega Jedi, pero sí, no sé qué rango llega. Sí, pero al principio es un niño que no tiene ningún padre que le diga lo que está bien, lo que está mal, lo que puedes hacer, lo que no está acostumbrado a hacer, lo que le da la gana. Claro, vive solo en esa torre abandonada imperial, haciendo travesuras a los imperiales. Al final el desarrollo lo que mola es... Claro, Kanan intenta ponerle un control. Sí, y luego un momento, creo que no sé en qué temporada, creo que tiene 5 temporadas, me suena, 4 o 5, y en una de las temporadas aparecen referencias a las antiguas y... A las antiguas de Obi-Wan, de se ha ejecutado el 66, por favor, ayudáis que sigan vivos, que se queden donde están y tal. Y hacen, no sé, Ahsoka Tano con Darth Vader, cuando dice, tú eres mi maestro. Y esa escena me la he visto un montón de veces y me sigue encantando. Pero Ahsoka Tano reconoce a Anakin, un momento Anakin vuelve a su persona y después vuelve otra vez a ser Darth Vader.
Es muy interesante Rebels, de verdad. A mí me gusta. Sí, a mí es un producto que me parece muy redondo. Esa escena de Ahsoka que se siente culpable, en parte por haber abandonado a Anakin, y se siente culpable de que se haya ido al lado oscuro. O sea, sí, la verdad es que está muy bien. Pero si volvemos a Ezra, el protagonista, como iba diciendo, yo creo que evoluciona muy bien desde un niño travieso hasta todo un aprendiz Jedi que aprende responsabilidad, sacrificio, pasa por un periodo turbulento como todo adolescente, ¿vale? Con dudas, con rebeldía. Y yo creo que si lo ves con la edad adecuada, puedes sentirte bastante identificado con el protagonista. Porque ves ese viaje que tú mismo estás haciendo en la pantalla. Sí, porque yo reconozco que al principio de la serie, y a lo mejor me gusta el personaje de Kanan, de Sabine y tal. Y el de Ezra, decía que es que tiene un tortazo, tiene una, sí, una leche bien dada. Sí, es un poco insoportable. Porque claro, no, con mi edad, ver un niño que se porta así... Pero, por ejemplo, Ezra, gracioso, porque la escena esa que va al templo Jedi y toda la cosa que sale de Darth Vader, creo que cuando Ahsoka le dice, vete, y se iba a ir a ayudar, como que, no sé, Ezra empieza a recapacitar de decir, a lo mejor hay cosas que yo no puedo meterme porque no tengo la suficiente fuerza, como... Es una madurez que no te das cuenta, pero la vista que tiene Ezra de ver a Ahsoka, y Ahsoka se enfrenta a Darth Vader, y Ahsoka la vista dice, no te metas, pero aquí puedes salir mal parado, pues... no sé, es una evolución audiovisualmente es bonita, sí, porque te das cuenta el cariño que le han puesto a la escena. Sí, esa serie tiene mucho cariño. En cuanto a los valores, tenemos una identificación con el protagonista adolescente y sus problemas. Pues los espectadores pueden aprender cómo enfrentarse a los propios cambios y a los hechos adversos que la vida nos presenta y sobre los que no tenemos el control. Importante. Los jóvenes pueden aprender que las decisiones personales tienen consecuencias y que el futuro se labra con cada una de ellas. El camino que se comienza a elegir en este viaje hacia la edad adulta les acompañará el resto de su vida. Lo tenemos reflejado en Ezra dudando en un momento dado entre el lado oscuro y el lado luminoso, sí, con los holocrones, sí, claro, con Maul diciendo tú eres mi aprendiz, intentando convencerle, sí, y atraerle, y ese periodo oscuro que él mismo pasa. Sí, pasa cualquier adolescente, yo creo que refleja eso, que las elecciones que hagas te van a acompañar el resto de tu vida, así que tienes que llevar cuidado y empezar a aprender esa responsabilidad. Luego saltamos a otro producto como es Star Wars Resistance, que para mí es para niños preadolescentes, un poco más jóvenes que pueda ser el espectador de Rebels, por ejemplo, que también nos presenta a otro protagonista adolescente y aniñado, que de pronto se ve inmerso en un mundo de espionaje y peligros en una estación marítima, con la más variopinta calaña de razas y de especies y de gente, de todos los tipos. Nos vuelven a meter un droide, que es de B8, está en esta ocasión, que se lo deja Poe. O sea, seguimos teniendo un droide, igual que en Rebels tenemos a Chopper. Aquí tenemos otro droide. Solo tenemos un droide, que es un personaje al que se le coge cariño. Y en todas las series y en todas las películas nos meten uno. Aquí podemos aprender, por ejemplo, el aprendizaje de adaptación en un entorno desconocido y en apariencia hostil, la creación de lazos de amistad y unión para afrontar las malas rachas, el apoyo de unos con otros, que es importante para prosperar cuando las cosas no van bien, sobre todo también aprender a aceptar al diferente. Porque es una estación marítima que, como he dicho, hay razas de todo tipo, hay gente de todo tipo, entonces... Él es nuevo ahí, no conoce a nadie, tampoco se fían mucho de él, entonces claro. Es una manera de empezar. Es un entorno de espionaje, porque si lo recordamos, sí, Poe le deja ahí un poco con la misión de... Tiene que superarlo, porque el primer capítulo es rollo, toma, te dejo el robot. Sí. Y es como tú dices, meten al chaval en un mundo, dices tú, yo aquí no me lo espero. Claro, y él es como actúa, él es un crío. O sea, sí, lo que mola esa serie, aunque mucha gente diga que le eche odio, no... Es como tú dices, un adolescente que está metiendo en un mundo de que a lo mejor puede morir el día siguiente, pero claro, el niño aprende, a la fuerza aprende a tener relaciones, a desarrollarse, y es un desarrollo interesante, aunque no me lo he visto, que la tengo pendiente, pero dicen que el desarrollo que tiene está muy bien para ser una serie para preadolescentes, como tú has comentado, tocan temas bastante adultos para lo que es. Sí, muy bien. O sea, es superar las apariencias también, para fijarse más en las acciones que hacemos cada uno, y no siempre quien parece bueno lo es, y al contrario, quien parece hostil al final resulta serlo. Entonces yo creo que también se pueden sacar cosas importantes. A no tener prejuicios. De hecho, él, claro, tiene que aprender tanto a confiar en los desconocidos como a madurar y calmarse en sus acciones, madurar en sus acciones para que los demás puedan confiar en él. Porque hay un punto de la serie, claro, que él hace una trastada detrás de otra. Si no empieza a frenarse y a pensar las cosas que está haciendo, puede acabar mal. Sí. Él, no solo él, los que le rodean. Claro. Porque está en un entorno peligroso, como habéis mencionado vosotros. Saltamos ya para acabar al futuro inmediato con estos proyectos que Disney ha anunciado recientemente.
hasta 10 proyectos, de los que vamos a destacar varios que creemos dirigidos al público más joven, porque claro, se sabe tan poco todavía. Tenemos a Star Wars, una historia de droides, sería la traducción, que es, creemos que va a ser la actualización de la serie de los 80, dirigida con casi total seguridad a los más pequeños. Interesante ver este proyecto si al final es así, porque se desliga del producto Lego para los más pequeños y si al final lo enfocan hacia los más pequeños, ya no hace falta que se apoyen en la franquicia Lego, que es una franquicia por sí misma, que tienen productos también Harry Potter y muchas otras, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, porque los droides son los personajes que más llaman la atención a los niños. Claro, por eso precisamente. Luego tenemos Visions, dirigido a un público más adolescente, ya que va a trabajar junto a destacados autores japoneses de anime para que llevar Star Wars a este estilo y así atraer a un público occidental interesado en el mercado japonés y al público nipón hacia la saga. Vale, pues los fans de manga y anime. Los fans de manga y anime seguramente conocen a los directores, seguro, y dirán, ay, Fulanico va a dirigir un capítulo, aunque sea ese, lo van a ver. Claro, por el mismo director, porque como tiene el nombre de la marca, ahí van. Claro, y van a ser cada uno con un estilo diferente, cada uno es un director, o sea... Claro. Va a ser que, aunque no te guste Star Wars, igual si conoces a ese director de manga, a ese dibujante, lo vas a ver por sí, fan. Por seguirlo. Claro. Y finalizamos con la The Bad Batch, la remesa mala, sería la traducción. Otra serie de animación 3D que atraerá a un público más juvenil adulto, que haya crecido con Clone Wars y la trilogía de las precuelas. Bueno, nosotros ya nos pasamos de juvenil adulto, creo. Pero que sí que hayan conocido el producto, como puede ser tú mismo. Sí, porque además salen al final de sí, Clone Wars. Sí, salen de Clone Wars, y, pero es que por completo, como he comentado, en la última temporada te empiezan a meter contenido nuevo que dices, pues que no me lo esperaba para nada. Y The Bad Batch es una reseña... mala, como dice lo mismo, es una que no compensan por sí mismos, pues el emperador no lo quiere y dice, esto para afuera. Y por circunstancias de momento de la temporada, ayudan a los buenos. Me parece súper interesante. O sea, es un desarrollo muy... El Bad Batch, yo esa serie no me la esperaba y digo, ya está. Aparte, no sé si has visto el trailer, tiene una pinta muy pues buena. Pues es gracioso, es que el otro va lleva una cicatrizante y va con el ojo así. Claro, son personajes muy definidos. Y además nos meten un personaje que está en el Mandaloriano, que es Fennec, sale Fennec. O sea, no sabemos ahí cómo van sí, a sí, al final enlazan siempre unas cosas con otras. Bueno, para acabar, al final todo el mundo puede disfrutar con Star Wars, con los productos, aunque hemos hecho un programa para los más jóvenes, pero yo veo los productos Lego, yo veo Rebels, Resistance, yo lo veo todo y lo disfruto, da igual tu edad. También, si no disfrutas con estas cosas más infantiles, va a haber un producto de Star Wars para ti. Si consideras que no lo había ahora, con esta aluvión de novedades que se viene en los próximos años, lo va a haber seguro. Estos últimos tiempos Disney lo está potenciando con una cantidad de proyectos diferentes, en diferentes formatos, brutal. Novelas adultas, novelas juveniles, tenemos cuentos, tenemos juegos, tenemos videojuegos más y menos duros, tenemos películas y series más enfocadas en historias serias o más ligeras, o sea, tenemos para toda la familia. Por cierto, una aportación que tú has comentado de videojuegos que van a sacar de Skywalker Saga, que para Lego, que tengo unas ganas brutales, y una serie de Ahsoka Tano también. Ajá. O sea, es como te has comentado, va a haber de todo, pero hay una parte de la sensación que es para la gente que se ha creado con las precuelas y con las de Clone Wars y demás. Ajá. Y eso es, como tú has dicho, si no hay para ti, tiene que haber otra cosa. Tienes para elegir. O sea, eso es maravilloso. Y quería finalizar ya, ahora de verdad, diciendo que cualquier producto tiene enfoques para distintas edades. En el ya antes mencionado Rebels, por ejemplo, los más jóvenes disfrutarán con sus protagonistas y sus historias, pero los más maduros podemos disfrutar de lo lindo descubriendo los diseños descartados de la trilogía original. Y personajes alternativos que en su momento se cambiaron por otros y que en Rebels se rescataron. Por ejemplo, el personaje del grupo protagonista, Zeb, Gara Zeb o Relios, el grandullón, es el personaje que originalmente iba a ser Chewbacca. O sea, no sí. También se ha usado para traer de vuelta al canon oficial a personajes muy queridos por los fans adultos como el almirante Thrawn, que era del antiguo canon. Con Rebels lo han traído de nuevo a la palestra con un éxito abrumador. Así. Que espero que siga en Ahsoka. Sí, bueno, la serie de Ahsoka seguramente va a ir de su búsqueda. Así que bueno, como veis, podemos hablar horas y horas sobre Star Wars y todas sus ramificaciones, pero lo vamos a dejar aquí. Quiero dar las gracias a nuestro invitado. Lo mismo digo, gracias por traernos aquí. Bueno, la fuerza te ha acompañado en todo momento, ¿eh? Me ha acompañado en todo momento. Gracias a mis Jedi o Sith. No sé qué referencias tengáis. Jedi. Bueno, es un poco crítico. Bueno, no hablemos de cosplays, eso lo dejamos para otro especial. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Muchamel por la oportunidad de venir aquí a hablar. Y muchas gracias a nuestro técnico de sonido, ahí al pie del cañón. Y nos despedimos. Recordad que somos uno con la fuerza.